Pareja, pues qué crees, que afortunadamente mi sección ha sido todo un éxito gracias a que yo soy más conocido, guapo y carismático que es mi Chalanes. Bueno, y también gracias a los invitados que he tenido, que han sido de super lujo, y hoy no es la excepción, porque me acompaña uno de los periodistas más importantes e influyentes en la comarca lagunera, un hombre que ha sabido estar vigente por muchos años. Puede gustar o no su polémica forma de trabajar, pero lo que es innegable es que sigue siendo un referente en el periodismo deportivo, sobre todo en lo que se refiere a Santos Laguna. Me refiero ni más ni menos que a don Juan Gómez Junco. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por aceptar la invitación. Hola, querida Rana, muy amable, estoy bien, te agradezco el don, pero habíamos quedado hace rato que íbamos a hablarnos de tú, así es que adelante y con gusto aquí contigo, a ver cómo te portas y a ver cómo me porto. Fíjate que en varios comentarios ya la gente te había pedido, entonces pues para mí es un honor que estés aquí en mi programa. Muy amable, gracias, con gusto coopero y colaboro para seguir pues dándole vida a la comunidad lagunera, a la bella y preciosa comarca lagunera, que gracias al Santos lo hace muy bien. Bueno, pues empezamos con las preguntas. A ver, Juan, sabemos que... quiero hacerte una pregunta primero. A ver, dime. Maribel Rangel me contactó con ustedes, o ustedes conmigo a través de ella, y le hicieron a ella una pregunta, que cómo me portaba yo o cómo era yo, que si era complicado trabajar conmigo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? ¿O qué? ¿Cuál es...? Entiendo el fin, pero ¿ustedes o la gente cree que es complicado trabajar conmigo? Pues es más que nada por lo que se ve en la pantalla, ¿no? Por ahí se ve que eres una persona muy estricta, a veces gruñona, a veces regañona. Entonces, el no conocerte personalmente, la pregunta fue precisamente para que nos dijera cómo eres en realidad, ¿no? Muy bien. Porque tal vez nosotros tenemos una idea, pero no sabemos la realidad. Correcto. Entiendo, y no, soy un ser normal. En la tele soy serio, soy estricto, pero también sé echar relajo y nos reímos. Y obviamente cada quien tiene su estilo y su forma de hacerle frente a la cámara. Por ejemplo, ahorita te estoy viendo, Rana. En la tele nomás veo un espejo, nomás veo un vidrio. Y eso es muy incómodo, es muy estresante para mí. Yo todavía no domino lo que es la televisión en sí, porque es un espejo. Y aquí te estoy viendo las orejas, la boca, los ojos saltones, etcétera. Guapote que estoy, ¿o no? Ándale, nomás eso faltaba. Bueno, empezamos con las preguntas. Dice, sabemos que eres nacido en Monterrey. Sí. ¿Cuándo llegas a la comarca lagunera y qué te trae a estas tierras? Hace 40 años y vine como ejecutivo de una fábrica de yeso que está en Gómez Palacio. Okay. Que todavía existe, que todavía existe. O sea, yo no me dedicaba al periodismo en esa época. ¿Y cómo llegas a Multimedios? Conocí en el café, consuetudinariamente, a quien sigo agradeciendo, a Raúl Sugasti Reyes, que era el jefe de la sección deportiva de La Opinión, en aquella época así se llamaba, y él me invitó a escribir, nos tratamos en el café un día y otro, y entonces ahí es donde nos conocimos, intercambiábamos ideas. Él, como jefe de la sección deportiva, tenía el poder invitar a gente. Entonces, él me invitó a escribir. Después, Multimedios pues se convirtió, fue adquirido, perdón, La Opinión fue adquirido por Multimedios, y así fue como incursioné. En la tele, 2 años después de haber iniciado en el periódico, don Armando Navarro Gascón, que en paz descanse, él me invitó a la televisión, que era Canal 4 todavía, y luego Canal 9, etcétera. Sí, así me enrolé, por un par de invitaciones. Perfecto.
O sea, yo no estudié periodismo, yo no estudié comunicación. Dicen los que me quieren por la espalda que hice mal. Pues no, no necesité estudiar comunicación para hacer lo que hoy hago. Y mira, eres ahorita una de las pocas personas que sigue vigente desde aquel entonces. Sí, habemos varios todavía, por ejemplo Rafael Rosell, por decir uno nada más, ¿sí? Oye Juan, el programa de reseña, ese no me lo perdía por nada, ¿por qué desaparece? Bueno, porque Multimedios se toma posesión totalmente del Canal 9, ¿sí? Y entonces se le ocurre a Multimedios como un corporativo empezar a poner nombres institucionales, y en Monterrey, a nivel de corporativo, estaba o existía Fútbol al Día y cambia a Fútbol al Día. Pero con reseña estuve, pues me puedo equivocar, por unos 10 años, o sea, estuve mucho tiempo. De hecho, el nombre de reseña, no sé quién se lo puso originalmente, pero yo se lo adjudicaría a Rafael Rosell. Me puedo equivocar en eso, pero Rafael Rosell estaba al frente y lo hacía extraordinariamente bien, con fútbol americano, con lucha, con box, en fin, una variedad de deportes. A mí me gustaban los videos que pasabas de motivacionales, sobre todo del Santos Laguna, con las jugadas, con los goles de los primeros equipos que estuvo en primera división, por allá del 89, 90, 91, 92. ¡Ah, qué bonitos recuerdos! Esa sí ya fue creación mía, sinceramente. Es decir, un video perfectamente bien musicalizado y bien editado contagia, genera emoción. Y la emoción es parte de la vida, entonces se me ocurrió a mí hacerlas. Recuerdo que recibí 2-3 críticas de un ejecutivo en primera instancia. Dijeron, espérame, es que el fútbol no se debe concretar a un balón y una cancha, sino le podemos dar mucha emotividad. Y sí, gracias por decírmelo, estoy consciente que el video llega al corazón, llega al alma, llega a la lágrima, llega al amor por X cosa, en este caso por el fútbol y por el Santos. Pero muchísimo resultado nos ha dado los videos musicalizados. La gente en un momento dado dice, Juan, mándale esto al Santos, un video. Agradezco mucho esa intención, pero pues no es mi trabajo. Mi trabajo es que el video se quede en casa y luego se difunda, obviamente a través de televisión, hoy a través de los otros medios, redes sociales. Pero mi trabajo no es motivar al Santos, mi trabajo es motivar a nuestro auditorio. Y vaya que se cumplía, ¿eh? Sí, sí se cumple, lo sé y te lo agradezco que me lo digas, porque resalta la acción y además me da pie a seguir haciéndolo. Así es. Oye, fíjate que precisamente tenía una pregunta preparada sobre lo que empezamos platicando. Yo te iba a preguntar, te voy a preguntar, el Juan Gómez Junco que aparece al aire, ¿es un personaje o así es en la vida real? No, soy yo. O sea, soy el mismo. Me pongo serio, como ahorita estoy serio contigo. Pero podemos echar desorden y en el camino nos entendemos. Pero no es ningún personaje. Ese soy yo. Sí me estreso mucho estando al aire. Insisto. Mira, aquí tengo agua y no quiero regarla. Sí, pero voy a asegurar que le tengo que hablar al vidrio. ¿Sí? Que es el ente. Es muy estresante, es muy... El vidrio es un ente inerte. ¿A qué me refiero con vidrio? Que es el ente de la cámara. Entonces, yo a la gente no la veo, aquí te estoy viendo y sé tus reacciones, te estás queriendo reír o no, te entristeces, etcétera, te mueves, pero a la gente no la veo. Vía la comunicación, vía los telefonemas antiguamente y hoy todos los medios de comunicación, entonces nos damos cuenta que hay un eco, pero no hay ningún personaje ficticio ni estereotipado. Así soy porque soy serio. Ok, bueno. Probablemente eso disguste, y si junto con la seriedad criticaba al Santos, entonces sí más chocaba con algún tipo de gente. Eso que ni qué. Oye, Juan, ¿quién es tu mejor amigo dentro de los medios? Puedo tener a varios. Estén o no estén en los medios, Raimundo Muñoz, uno de ellos. Hoy José Juan Vázquez, Luis Miguel Rodríguez, Alejandro Rodríguez. Dijiste amigos, ¿sí? Con quien interactuar. Sí, sí, sí.
mollarse, etcétera. Sí, son varios. Nos conocemos y nos respetamos, eso es lo virtuoso. O sea, sabemos que existimos y todos para un bien común, poniéndonos o no de acuerdo. Oye, ahorita que nos dices que el estar frente a una cámara de repente te estresa, sabemos que también eras docente. Sí, ahí es totalmente diferente, porque tengo a 20, 30, 40 caras enfrente. Y sé, si me están mentando a la madre con una mirada, si se rieron de algo, si hay atención, etcétera. Hace 12 años que ya dejé la docencia, pero ahí es exactamente, qué buena tu pregunta y te la agradezco, es exactamente diferente, porque en la docencia está el área presencial. Hoy con tantos movimientos ya no sé cómo le hacen, honestamente, me refiero a la pandemia, etcétera, pero lo presencial es maravilloso en términos de, sabes qué está, no pensando el alumno, pero sabes en qué atención puede estar. O sea que para ti es más difícil estar ante una cámara, sí, que ante un grupo de jóvenes. Sí, claro, totalmente. O un auditorio de 200, 300 gentes en una conferencia, claro. El vidrio para mí es estresante. Oye, Juan, para ti... Mira, te cuento una referencia. Yo estuve solo un buen tiempo y empecé a tener algún problema de columna vertebral. Voy a eso. Fui con el médico, aparte de ciertos análisis, etcétera, me dice, platíqueme, ¿qué hace usted? Él me ubicaba, pero quería tener de mi misma voz. Y ya le digo a qué me dedicaba, preferentemente la televisión. Como primer consejo terapéutico, me dice, usted necesita alguien a su lado con quien platicar. Usted se estresa mucho y eso le está afectando. Entonces, así de simple, y ahí termino la anécdota, así de simple fue una recomendación del neurólogo. Necesitas conversar con alguien en televisión porque sí es estresante. Bueno, para mí era estresante. Hoy que tengo a alguien a mi lado, o a partir de ahí siempre he tenido uno o dos o tres. Pero cuando estuve solo, unos 5 o 6 años, sí me estresaba mucho. Afortunadamente nada más era un día a la semana. Mira, qué interesante esa anécdota. Bueno, y ahora ya sabemos por qué es que siempre tienes a alguien ahí. Sí, me quedé con cara de enojado. Te lo admito. Pero muy probablemente. Para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador de Santos Laguna? No, no me hagas esa pregunta porque te puedo decir 80. Honestamente, bueno, o sea, dame un top 3. Detesto esas preguntas, sinceramente, y no por darte la contra, sino no puedo olvidar, puedo voltear aquí a la izquierda, no puedo olvidar al muñeco Armendáriz, como tampoco podemos olvidar a Dolbo. A ver quién es el último que puede estar aquí en este póster. De los Tabárez, últimos jugadores. Por ejemplo, ahí ya está Tabárez, ¿sí? No está Furch en este póster, pues no está Furch. Entonces, créeme que cuando dicen, a ver, escoja estos tres. No, estamos... Me hiciste una pregunta donde ahorcaría al Santos o a cualquier equipo. Lo ahorcaría. Oye, ¿quién es mejor? ¿Pelé, Maradona o Messi? Los tres, más otros 10 más. No sé si me doy a entender. Sí, 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 claro que sí. La pregunta es, 5 referentes. Pues es que mira, puedes coger a los primeros 5 que están allá, en este póster. Adrián, Oribe, Dolmo, el Pite Altamirano y Tabárez. Ahí me voy a quedar. El siguiente casualmente es Bozzo. No podemos olvidar a Bozzo. Imposible. O sea, sería matar al Santos, escoger uno, dos o tres. Como olvidar a Julio César Armendáriz sería también matar al Santos. Las nuevas generaciones no saben quién fue Armendáriz. Eso lo tengo que entender. Y muchos de los jóvenes que están metidos en los medios hoy, pues tampoco sabrían quién es. Jóvenes que hoy tienen 25 años, pues obviamente no lo conocieron. Oye, era de los jugadores pobres y chorreados. Pues sí, el Santos empezó muy pobre. Pero gracias a ellos se fue erigiendo lo que hoy la Comarca Lagunera goza y disfruta, gracias en su proceso a Salvador Necochea, al Grupo Modelo y hoy a Orlegui. Entonces, discúlpame que te haya dado un giro en tu pregunta, pero
En la lista de mejores jugadores del Santos o más referentes, tenemos que poner mínimo a 40, 30. De eso que hablas precisamente se trata la vieja guardia, y nosotros por eso quisimos ponerle así a este concepto y a este proyecto. A ver, ahora platícame de la vieja guardia. O sea, ustedes nacen hace 30 años, más o menos, en esa época de pobreza, pero también de grandeza. Sí, cómo no. De hecho, mira, déjame te doy una frase que nos dijo el Muñeco Armendáriz precisamente cuando estuvo aquí con nosotros. Él dijo: a nosotros nos tocó poner los cimientos y la obra negra de lo que ahora es Santos, pero lo hicimos también que ni salitre le ha salido. Así es. Exactamente. Sí. Entonces, de acuerdo. Entonces, tan importante es uno como es otro de los que mencionaste ahorita. Pues simplemente, ahí a tu izquierda también está Juan Flores, que con sus goles en por allá de los 90s. Aquí en este póster es cierto. Déjame concluir porque me quedé con las. Obviamente ustedes lo conocen y el público también. ¿Dónde me quedé? En Siboldi, Alfredo Tena, Adomaitis, Quirarte, Hincado Armendáriz, Ramón, Apu, Daniel Guzmán, Pedro Muñoz, el reflejo me incomoda. Achita Ludueña. Ludueña. El otro, ¿quién es? El Lorito, me imagino. Jiménez. Sí, Lorito. Sí. Denis Caniza, Rodrigo El Pony Ruiz, Juan Flores, Caiciña, José Miguel, Izquierdos y Benjamín Galindo. O sea, así es. Es un pléyade enorme. ¿Y arriba quién está? Pues el gol del primer campeonato. No, ya sé que haya sido un fuera de juego. Y más arriba también está por allá el Chucho Benítez, a un lado del logo. Mira que viene allá como en el cielo, ¿o qué? Sí, por eso está más difuminado. No lo había visto, fíjate. Y además más en alto. Así es. Buena alegoría, muy bien. Bueno. Entonces, espero haberme dado a entender. Sí, 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 claro que sí. De hecho, a lo mejor hasta para cualquier aficionado también es difícil dar un top 5, por ejemplo, un top 3. Es que repito, no, sí se puede dar. No estoy tonto. Sí se puede dar. Nada más que si me quedo en 3 o en 5, no, espérame. A lo mejor podemos poner el top 3 de cada posición, ahí sí, o top 5. Pero bueno, es cuestión de gustos. Para mí, esa disectación hacia quién sí, quién no, es negar la riqueza que ha sido el Santos, que es de quien estamos hablando. Totalmente de acuerdo. Juan, ¿qué aprendizaje te dejó tu paso como directivo de Tigres? Primero fue un paso incómodo porque nos dijeron sí a un plan y luego no, a los 40 días. El aprendizaje es que no todo aquel que jugó fútbol sabe dirigir a una empresa de fútbol. Esa es mi conclusión. Sin decir nombres, pues ya más o menos. No lo puedo decir, me refiero a Enrique Borja. O sea, él fue buen jugador y tenía nombre y tenía marca. Y hasta ahí se quedó. Sí. ¿Cuál ha sido tu más grande satisfacción en la vida? No, tengo varias, pero a lo mejor uno es, por ejemplo, que ustedes me estén invitando aquí. Quiere decir que algo he hecho, que algo he penetrado, que algo he aportado. Con aceptación o no de la gente, ese es otro tema. Y digo aceptación o no en términos de que, bueno, no, estoy en desacuerdo, pero me veían o nos siguen viendo. O estoy de acuerdo y ahí te ves. No necesito interactuar con alguien con quien estoy de acuerdo. Entonces, la satisfacción es ser identificado y ser ubicado. Para bien o para mal, pero, o sea, la gente me ubica como crítico del Santos. El sábado pasado, en San Pedro, donde fuimos José Juan Vázquez y yo a hacer un programa, el dueño del negocio, que es Superplaza, me dice: a mí me gustaría tener en mi empresa un auditor como tú, como eres tú para el Santos. O sea, alguien con otra visión empresarial de mejora, y de mejora continua y de calidad, ve que la autocrítica y el señalamiento de cosas sirve como una auditoría contable o humana o organizacional. Operacional también. A ver, nosotros creemos esto, pero quiero que nos
Digas tú, tu opinión. ¿Creemos esto? Sí. Creemos. Creemos. Así es, creemos. La polémica en el fútbol siempre se debe ser respaldada con estadísticas. No necesariamente, ¿eh? Pero bueno. Es que hoy en día hay estadísticas tontas. Por ejemplo, que fulano tal corre 14 kilómetros por partido. ¿Y luego? Es que corre mucho. ¿Y luego? Voy a usar una frase de Valdano, que la repito una vez cada 3 meses. Valdano refiriéndose al comportamiento de un jugador o de un grupito de jugadores. Dice, prefiero segundos de inspiración a minutos de esfuerzo conmovedor. Lo voy a repetir. Prefiero segundos dentro del juego de inspiración a minutos de esfuerzo conmovedor. ¿Qué significa? ¿Qué interpretación le doy? Aquel que está en un esfuerzo continuo, que te conmueve verlo, sube y sube, corre, corre, sí va a ser eficiente, pero va a ser más eficiente el que se inspira en 3 segundos, pone un trazo de pelota y es gol. Así de fácil. Entonces, estamos con las estadísticas. Por ejemplo, ese tipo de estadísticas a mí no me dice nada. Tocó, bueno, el tiempo de posesión, 51%. Y luego, ¿en dónde tuve posesión? ¿En qué lugar del campo? ¿En qué momento del partido? ¿Cuando iba ganando, cuando iba perdiendo? En fin, sé que son muy dados a eso. Yo manejo otro tipo de datos. No quiero decir que son los únicos verdaderos, no, sino simplemente me ayudan a visualizar. Me ayudan a visualizar. Ejemplo, en los torneos cortos, que ya van 49, ya hubieran sido 50 si no se hubiera cancelado el del COVID, los lugares 1, 2 y 3 tienen un 75% de ser campeones. Por lo tanto, desde un principio le solicito a mi cuerpo técnico, si soy directivo, oye, preferentemente queda en lugar 1, 2 o 3. Eso si no, en México no falla. Obviamente el 8 puede ser campeón, el 4, etcétera, pero el 1, 2 o 3 de preferencia son o han sido campeones. Qué buen dato nos acabas de dar. ¿Qué le falta por hacer a Juan Gómez Junco en la vida? A lo mejor reír en televisión. Probablemente. Estoy satisfecho de lo que he hecho. Muy satisfecho. Y cada vez me asombra más, lo digo con satisfacción, cada vez me asombra más que la gente me ubique y me reconozca lo que he hecho. Y no me refiero públicamente, sino donde me ubiquen, donde me encuentran, en la calle, en el banco, en el restaurante, en la gasolinera, de carro a carro, en el semáforo, etc. Juan, ¿qué opinas del periodismo deportivo a nivel nacional? Hay de todo, afortunadamente, pero sí creo que hemos o han caído en un pelearse ficticiamente por temas que pueden ser trascendentes, pero ese es el pleito por el pleito. Y entonces se nota hasta burdo, se ve ficticio, se ve hechizo. Y eso se palpa fácilmente. Y cae mal, la verdad. Pues sí, una opción es dejarlos de ver, dejarlos de oír. Ahorita nos dijiste que entre el 1, el 2 y el 3 tienen un 75% de ser campeones, bueno, de probabilidad. No, ya, a lo mejor me expresé mal. Han sido campeones el 75% de las veces en México. Bueno, te pregunto, ¿crees que algún día el lugar 6 de la tabla general llegue a ser campeón? Tengo que ser aferrado y terco. El 6 jamás va a ser campeón. Mira, casualmente, ya sabiendo que iba a venir con ustedes, más no sabiendo que íbamos a caer en este tema particular, hoy viendo mis datos, dije, a ver, ¿cuántas veces el 6 ha sido finalista, el 6 finalista, y el partido de vuelta lo ha jugado en casa? Y así, a grosso modo, rápido, encontré 3 veces, 3 juegos. El América contra Monterrey, Querétaro contra Santos y Pachuca contra León. Fueron lugar 6, lo perdieron, pero todavía se dieron el lujo de jugar en casa la vuelta, cuando se cree que la vuelta es... jugar en casa es lo máximo. Creo que hay otro por ahí que me falta. Más otros 6, por ejemplo,
El primer campeonato de Santos, que está aquí Jared en el aire, fue contra el 6, que fue Necaxa. O sea, el Necaxa era el 6. Como que de ahí se empezó a sembrar, por decir de alguna manera, ese estigma de que el 6 no iba a ser campeón. Entonces, puedo estar siendo hasta tonto, lo reconozco, pero te acabo de responder y lo hago. El 6 nunca va a ser campeón en México. Bajo este esquema, por ejemplo, ahora otro dato más. Cuando surge ahora que califican del hasta el 12, algún mañoso e interesante dijo Gómez Junco, ahora sí le vas a fallar porque va a haber dos seises. ¿A qué se refiere? Por si de alguna manera el 6 en primera instancia era eliminado en la repesca, entonces se recorren y ahí hay otro 6. ¿Me doy a entender? Espero que sí, ¿verdad? Y ni así, ¿verdad? ¿Cómo? Y ni así ha habido. Y ni así. Pero eso es falso. En términos de que, ¿cuál es el 6? El 6 del torneo completo, no con estas componendas que sabemos por qué las hicieron. Así es. Juan, ¿a qué le temes? ¿A qué le temo? A decir alguna mentira. Así tal cual, mentira. Tengo mucho miedo de eso. Porque están muy tentadoras las mentiras, ¿eh? Sí, esas son fáciles. Sí. ¿Qué representa? O a ser sensacionalista. Por ejemplo, ahorita la gente ya quiere saber el nombre del nuevo refuerzo de Santos. Y ya lo vimos jugar. No, entonces vamos a verlo jugar 4 o 5 fechas en torneos, en juegos ya oficiales. ¿Qué representa para ti ser ya un lagunero? Ah, qué hermosa pregunta. Desde un principio me adentré en la tierra de aquí, me identifiqué y representa haber adoptado esta tierra para mi conveniencia o para mí. Voy a contar otra experiencia que me lo dijo una señora hace tiempo, hace como 15 años. Mía es la frase de bella y preciosa comarca lagunera. ¿Ok? Es una frase mía que ha penetrado. Algunos empezaron a burlar, se burlaban de mí, pero ha penetrado. Me dijo una señora que me encontró en la calle tal cual. Me detuvo y me dijo, mire, con respecto a ese encuentro que teníamos. En días pasados salimos de vacaciones en autobús y al llegar o al entrar a la ciudad, allá por Puentes Cuates o un poquito más para acá, mi hijo, que tenía, dice, 8 años, venía dormido, me sigue contando la señora, y me dijo, el niño dijo, mamá, se despertó y se dio cuenta que ya estaban llegando, mamá, ya estamos llegando a la bella y preciosa comarca lagunera, que así le dijo el niño. Me lo comparte la señora, pues me da mucho gusto a mí, quiere decir que hasta en eso ha penetrado esa simple, pero para mí, convencida frase. Sí, y yo quiero que la gente lo vea así. Hay amigos míos que se burlan. Ya no digas así, Juan, porque está muy polvorienta y esto y lo otro. Si es que lo bello y lo precioso está en el contacto humano, en nuestra relación citadina. Necesitamos mejorarla todos. Y me refiero a toda la comarca lagunera. Tlahualilo, Lerdo, Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro, Torreón, Gómez, Lerdo, etcétera. Pero en cuestión de esa frase, sí se ha hecho mucho, mucho eco. Sí. ¿Qué opinas de eso? Te agradezco que me lo digas porque también yo necesito esa retroalimentación. A veces, por ejemplo, por algún motivo, iniciando el programa, no la decía y como al minuto 20 llegaba un reclamo. ¡Ey! ¿No dijiste la frase de bella y preciosa comarca lagunera? Como ya es un parte de un estigma del programa y lo agradezco mucho. ¿Qué opinas de los exjugadores que desacreditan el periodismo deportivo con el argumento de que ustedes no jugaron profesionalmente? A ver, exjugadores, pero no, ellos no son comentaristas. No. Hay muchos que desacreditan a los periodistas, pero diciendo el argumento que ustedes no jugaron profesionalmente, por eso no pueden opinar. Sí les doy el hecho de que ellos tienen un plus porque ahí lo vivieron, ahí lo experimentaron,
pero ahora que veo periodistas en el micrófono o en la tele, ellos se dan cuenta que el papel es diferente, habiendo jugado. O sea, sí, ellos encarnan esa experiencia. Nada más que el fútbol en determinado momento se convierte en muy sencillo de poderlo interpretar. Muy sencillo. Interpretar. Okay. Por ejemplo, mira, a ver, me estás dando pie a lo siguiente. Yo critiqué aquí fuertemente a Marc Rosas. Muy fuertemente. ¿Ok? Hoy veo a Marc Rosas y le aplaudo. Porque eso sí lo sabe hacer. O sea, él hace hoy lo que yo le hacía a él. No sé si me estoy dando a entender. Sí. O sea, yo lo critiqué a él por malo. Hoy él critica y diseña y táctica y lo hace muy, pero muy bien. Qué bueno que él, con su experiencia de futbolista, sabe quién actúa bien y quién no, o qué director técnico, a juicio de él, está bien o está mal. Nada más que para apreciar eso no se necesita haber jugado. Se necesita saber ciertas cosas elementales del juego. A ver, una pregunta que para salirnos un poquito de lo que estamos hablando. ¿Para qué salirnos? No, para salirnos. Por eso, para salirnos de lo que estamos hablando. Sí, ¿cuál es tu platillo favorito? Ay, hay varios, por ejemplo la paella. Pues ya con eso me quedo. Obviamente carne asada, esto, pero así favorito la paella. Juan, todas, sí, todas las gamas de comida china y japonesa. Todas las gamas de ese tipo de comida oriental. Oriental. Pero primero la paella. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿a qué época de tu vida te gustaría regresar? Pues es que no la tengo, pero bueno, me estás diciendo si la tienes. Pues a lo mejor a los, fíjate que mis inicios del periodismo, porque me puedo ir más atrás, que todos le han dado algo a mi vida, pero me quedo cuando hay un cobro de conciencia. Por ejemplo, tengo 35 años en el periodismo. Si volteo para atrás, me pregunto, a ver, ¿qué he hecho? Algunos me pueden decir, has hecho mucho daño. Bueno, lo acepto. Pero sí he tenido presencia en el ambiente local. ¿Qué te hace enojar? La incongruencia, la falta de verdad, la falta de sentido común. Por ejemplo, ¿qué cosa está sucediendo ahorita en el Santos con falta de sentido común? Hoy, mira, voy a leer un mensaje muy leve de mi jefe, el Piti Jiménez, Alejandro Jiménez, que me da el resumen de una conferencia de Almada, bueno, de hoy, ¿sí? ¿Cuál es el resumen? Correarán está comprometido. Es un resumen demasiado escueto, pero claro. Y que le falló en sus declaraciones. Aquí hay un enorme y profundo sentido común. Qué bueno que hoy, no sé cuándo va a salir el programa, pero hoy es miércoles, qué bueno que hoy Almada por fin dijo que a Gorriarán falló en sus declaraciones. Qué bueno que lo dijo. A mí me había molestado mucho que Gorriarán había dicho, me voy del equipo. Contrario a lo que había dicho aquí a Dante. Y si te das cuenta, si me estás viendo, ya me empecé a encabronar en este instante. Porque el doble sentido, y contra Gorriarán la gente ya reaccionó, ya le dijo lárgate, ya le dijo doble cara, ya le dijo falta de ética y ya le dijo falta de dignidad. Pero va a ser muy sencillo, si es que todo esto que hoy nos dijeron es cierto. Que es sencillo que él venga y diga, me equivoqué, y vámonos para adelante, y ahora sí, vuelta a la página, y que juegue mejor. Entonces, me molesta mucho la falta de lógica y de sentido común. Que si Gorriarán se quería ir, y voy a dejarlo así, se quería ir, muy su asunto, pero póngase de acuerdo con su patrón, que es la directiva, que es Dante, no solamente con Almada. También Almada la regó tantito, pero bueno, qué bueno que hoy miércoles reconoce a Almada que va a estar comprometido y que falló en sus declaraciones. El renglón seguido del resumen de la conferencia de prensa de hoy de Almada es, no hay ofertas sobre Gorriarán.
cosa que Dante Elizalde lo dijo hace 3 semanas. Entonces, ese tipo de ambivalencias, por Arán se le pasó la mano. Él no se ubicó, en qué lugar está parado. ¿Por qué? Porque la gente lo admitió muy pronto, lo apapachó rápidamente. Y entonces él encajó el dedo en mantequilla blanda. Ay, güey. ¿Entender? Sí, claro que esto sí. Esto me molesta mucho, la falta de congruencia entre lo que eres y lo que haces y lo que dices. Bienvenido. Y le va a costar 28 segundos. Señores, me equivoqué. Estoy dispuesto a enmendar y a comprometerme más. Tan fácil. Y todo el mundo le va a entender. Bueno, le debemos entender. Podrá haber 1, 2, 3 o 3,000 aficionados que no se la perdonen. Esa es otra cosa. Como prensa, como ser humano, yo sí lo voy a entender. Que se la creyó de más. Totalmente de acuerdo. Pues todos nos equivocamos. Y aquí lo importante es reconocer, nada más que si me quedé así a las vivas de que no me fueras a tirar un chingazo porque ya te empezaste a enojar y... No pasa nada, pero eso sí me enfurece para bien, es decir, el tema está para disfrutarlo. ¿Cómo? ¿Quién te autorizó a decir que te vas a ir si tú no eres dueño de ti mismo en el fútbol mexicano? Lo asesoraron mal. Eso es lo que yo considero. ¿Cuál consideras tú que ha sido el momento más oscuro en la historia de Santos Laguna? Oscuro. Cuando estuvo, voy a decirme que hasta un mes, o 3 semanas, sin padre y sin madre, sin oficina, sin dinero, sin pagar la nómina, etc. Esa época fue muy, muy lamentable, pero entre todos, liderados por Jared Borghetti, por lo menos a lo administrativo le dieron salida, al personal que manejaba su sueldo semanalmente le pagaron, motivados por o emprendiendo la idea de Jared Borghetti, y poco a poco hicieron reaccionar a que el grupo modelo que ya había vendido recuperara al equipo. Ese es el momento más trágico. Es más, estuvo a punto de ser hasta desafiliado. Afortunadamente no fue así. ¿Y cómo ves al Santos Laguna actualmente? Pues apuntalado por Orlegui, que trae todavía la corriente, la fuerza del grupo modelo, o por lo menos el grupo modelo lo dejó con una inercia tremenda, y la sabiduría y la sapiencia de Alejandro Herregorri y sus colaboradores han sabido hacer crecer al Santos, más una sinergia enorme de jugadores, etcétera. Por ejemplo, Tavares, que lo conocía Caiciña, y lo señalo para acá porque por acá está en este lado, en el póster. No lo conocíamos. Entonces, cuando el técnico sí conoce a fulano, sabe que te va a rendir, le tuvieron paciencia, le tuvimos paciencia, y mira qué terminó siendo Tavares, el autor de haber eliminado a Tigres allá y aquí. Bueno, ¿y qué opinión tienes de Alejandro Herregorri como empresario? Casualmente ayer le planteé a José Juan Vázquez en esa pregunta, y la pregunta fue: te voy a hacer una pregunta, José Juan, y tú dime si es todas, la respuesta es todas, muchas, algunas o pocas. Y la pregunta es: ¿en cuántas veces Alejandro Herregorri ha acertado? En todas no, pero sí en muchas. Por lo tanto, con eso te respondo, ha sido un directivo audaz, con osadía. Es en donde reparo que él encontró el modelo de negocios, sabiendo vender, sabiendo retener, haciéndolos crecer. Por ejemplo, Izquierdos, Marchesín, voy con Diego González, o lo que está haciendo últimamente. Es decir, aquí lo haces crecer, el siguiente en salir y bien vendido probablemente va a ser Doria, probablemente. A lo mejor le tocaba su momento a Gorrerán, nada más que el Santos no se va a deshacer de él hasta que no haya una buena oferta por él. Eso lo conocía Gorrerán, pero Gorrerán se adelantó a eso. Pero bueno, la gran sapiencia de Alejandro Herregorri es haber generado este modelo de negocio. Y hay que empatarlo luego. Tigres y Monterrey, o sea, Santos con este nuevo modelo de negocios eliminó al Monterrey y en su casa. Es el ejemplo de que con un presupuesto módico puedes llegar hasta una final, se pierda o se gane, eso es lo de menos. Y Tigres fue eliminado por el Atlas, otro de Orlegui, en la repesca, y Monterrey, con su disque sapiente Javier Aguirre, fue eliminado en
cuartos de final por Santos. Entonces, un presupuesto bien manejado y también su mérito a Almada, porque él ha sabido obedecer o circunscribirse, acatar las instrucciones institucionales. Hay jóvenes, hay que sacarlos con capacidad de fuerzas básicas, con capacidad, no nomás porque sean jóvenes y hayan sido de fuerzas básicas, y llevarlos al primer equipo. Por cierto, yo recuerdo que tú proponías mucho que se apoyara a la cantera. Sí. ¿Cómo lo ves actualmente esto en Santos? A partir de que, por ejemplo, el torneo pasado, pues la cantera fue la base para haber llegado a la final. Lo hicieron ya hasta institucional y eso hay que aprobárselo. El país ya se dio cuenta de eso. Por ejemplo, hoy en día Eduardo Aguirre muy bien pudiera ser el puntas sustituto en la selección nacional de la Olímpica o de la Grande. Pero como es de acá, como es de Santos, como es mexicano, o sea, y no ha nacido en la capital del país, entonces no lo aprecian mucho. Pero el Santos ya hizo un 33% de filosofía institucional. Jóvenes, gente, mexicanos maduros y un grupo de extranjeros selectos. Eso lo ha sabido combinar muy bien. Pusiste de ejemplo al Mudo, pero yo también le voy más a Carlos Acevedo, que para mí ahorita es el mejor portero de México y no puede ser posible que no estés considerado para ninguna selección. Vuelvo a repetir que no nos hacen en el mapa en la Ciudad de México. Oye, Juan, ¿has visualizado? Mira, por ejemplo, quiero regresar. Yo estoy seguro que a Oribe Peralta yo lo apoyé con mis comentarios. 5, 6, 7, 10 periodistas de Laguneros me comieron. Cuando vimos el crecimiento de Oribe Peralta, se dieron cuenta de quién fue Oribe Peralta en Santos. Me dice Maribel Rangel, que ya estuvo aquí con ustedes y es mi compañera y amiga, que no sé qué evento hubo en la casa de Oribe Peralta. No recuerdo cuál era el motivo. Pero total que Maribel estaba ahí, había más gente. Y entonces fueron a entrevistar a la mamá. Alguien entrevistó a la mamá de... Y entonces dijo, con gusto le doy la entrevista. Nada más que sí quiero recordarles. Me dice Maribel, que son palabras de la mamá de Oribe. Le quiero recordarles que el único que apoyó a mi hijo Oribe fue el señor Juan Gómez Junco. Y es cierto. Entonces, aquí entra, fíjate bien, aprende. Y una vez, no llore, cabrón. Ahora. Aguántese. Aquí es donde entra lo bella y preciosa comarca lagunera. Con Peralta, con Acevedo y con Aguirre. Y otros más. ¿Me doy a entender, verdad? Claro que sí. Aquí es donde entra otro significado de la bella y preciosa comarca lagunera. ¿Cuándo íbamos a imaginar? ¿Cuándo pudimos haber imaginado? Desgraciadamente, en este mes pasado no se dio en esta final, que un lagunero, un mexicano, un lagunero, hubiera sido, y lo fue, pieza fundamental en un campeonato. Jared lo fue, pero no es lagunero. Y ahí nos vamos. El único fue Oribe Peralta. Y eso lo encumbra a él y a la bella y preciosa comarca lagunera. Es decir, somos capaces de producir excelsitud y calidad. Somos como comunidad. No, y el orgullo que nos dio el haber sido parte fundamental en la selección, campeón olímpica en el 2012. También. Y hacer parte fundamental en aquella eliminatoria rara para ir al Mundial de Brasil. Ya no sé si metió 5 o 6 goles, pero vamos. Se ha constituido en una pieza clave en el fútbol mexicano. Así es. Y afortunadamente es lagunero. Oye, Juan, ¿has visualizado cómo será el momento de tu retiro? Lo tengo en la mente, no retirarme por mí mismo, pero vamos, entiendo que los años pasan, la sabiduría pasa, los conocimientos, la congruencia cerebral se puede ir atrofiando, pues estoy consciente de eso, pero en este momento prefiero pensar al día. Adelantarme tanto no me conviene gran cosa, pero vamos, mientras la gente me admita, mientras la gente atienda,
poder estar presente. La vigencia es muy importante, es decir, la credibilidad. Vuelvo al punto anterior, la credibilidad. ¿Qué tanto la gente cree en lo que se afirma, se presenta y con qué grado de objetividad? Por ejemplo, regreso con Gorriarán. Hace 3 semanas mandó un mensaje que decía que traíamos campaña contra él, así tal cual. Él ya estaba, o sea, ya había terminado el torneo, a lo mejor hace 2 semanas, ya había terminado el torneo y ya estaba con la selección de Uruguay. Y no es que trajéramos campaña contra él. Acabo de leer, Almada acaba de reconocer hoy, él se equivocó en sus declaraciones. Entonces, eso hay que señalarlo con énfasis. O que me diga alguien que ama al Santos, ustedes como Rincón del Santos, ¿no se sintieron despreciados por él? Sí, claro que sí. Todos los aficionados, de hecho, sí hubo muchos que hasta lo insultaron. No comulgo yo mucho con eso, pero sí lo insultaron en redes sociales precisamente por las declaraciones de que menospreció al equipo, ¿no? Menospreció aquí a La Laguna. Así de es. Que ya se quería ir. Pero, bueno, volvemos a lo mismo. Para mí fue mal asesorado. Para mí le dijeron algo que a lo mejor iba a ganar más dinero o a lo mejor iba a ir un equipo de Europa, pero no fue así. Entonces, por ahí también los promotores juegan su papel, hacen su luchita de querer sacar más dinero, creo yo, pero se llevan entre las patas ahí a los jugadores. Todo eso es sano de parte de él, nada más que sí lo hizo de manera equivocada. Sí, exactamente, y lo hizo cuando no estaba aquí, fue allá a otro país a decirlo, y fue lo que más caló, creo yo. Bueno, Juan, pues ya prácticamente quiero agradecerte que ya hemos llegado al final de esta entrevista. Bueno, quiero hacerte una pregunta así importante. ¿Qué se siente ser entrevistado por un batracio, guapo, sencillito y carismático como yo? Está bien, es algo diferente, me causa gracia, está bien, es agradable, me hace sentirme, tú no eres un espejo ni un vidrio. Está bien. Hombre. Bueno, es buena la idea. Por último, ¿algún comentario que le quisieras hacer para la raza que sigue el Rincón del Santo, la vieja guardia? Pues que a lo mejor no, desconozco qué han hecho ustedes, honestamente. Sé que existen desde hace tiempo. Ok, bueno, Espérame, déjame agregarle porque no lo hice. El Rincón del Santo significa historia de Santos. Y ustedes seguramente han recabado mucha historia y mucha riqueza. Y esa hay que saberla exhibir, hay que saberla recordar, hay que saberla optimizar y explotar y hacer que las nuevas generaciones la conozcan. Por ejemplo, mira, ahorita Maribel Rangel me hizo el favor de traerme aquí con ustedes, ella estuvo aquí con ustedes, etc. Y por cuestión de itinerario pasamos exactamente por enfrente del antiguo Estadio Corona y está ahí una pequeña rotondita, entonces pasamos despacio. Y le dije, mira Maribel. Y entonces ella dijo, palabras más, palabras menos, aquellos bellos años, cuando hoy ahorita es un terreno baldío. Pero vamos, ahí se simbró y se sembró la belleza y la grandeza del Santos, que nada más nosotros lo sabemos o lo reconocemos. De hecho, me gustaría. Pasar por ahí genera una nostalgia, obviamente. Oye, me gustaría comprometerte para invitarte a que estés con mis chalanes, un programa en vivo que son los martes a las 8:30. ¿Otra vez? No, pero ahí ya es en vivo y ya con mis chalanes, ya no estaría yo. ¿Qué significa los chalanes? Pues mis ayudantes que hablan ahí ante la cámara y los micrófonos. Bueno, déjame descansar unos días y luego me contactas. Sí, de hecho, el programa va a empezar hasta que empiece el torneo también. Entonces estamos hablando de que todavía falta por ahí un mes. Bien, los felicito por esta idea de el Rincón del Santos. ¿Por qué la palabra rincón? A ver, ahí sí. A veces el rincón es un lugar sagrado también, donde se guardan algunas cosas o están, pero también puede ser sinónimo de que, no, pues es que está arrinconado, está arrumbado. ¿Qué connotación le dan ustedes? No, es un rinconcito. Precisamente, por ejemplo, donde guardaban las abuelitas el baúl de los recuerdos, donde estaban la mesita, donde se sentaban las personas a platicar.
Por ejemplo, en un rincón a veces se dejan las, unas chanclas que se tiene cierta preferencia. Están en mi rincón, tráemelas. Muy bien. Sí, de hecho fue por la idea de una peña futbolera. Y pues era nuestro rinconcito en el internet cuando empezaba, ya por el 1997. Muy bien. Este, en el Rincón de Santos es desde 1997, en aquellos antiguos foros de páginas de internet, el Geocities era el dominio, imagínate, ya ni existe nada de eso. Y otra cosa, ¿por qué hicieron llorar a Maribel? A ver, ahora platíquenme, o platícame. Maribel, fíjate que fue por una pregunta que le hicimos, que él, a raíz de eso recordó su niñez, en la época de sus abuelos. Ah, ok, ya. Entonces fue precisamente por eso, por una pregunta que le hicimos. Por ejemplo, a mí me gustó haber hecho llorar a Maribel en vivo el último día del Estadio Corona. Exactamente el último día. Entonces ella quería llorar, estábamos en conexión en vivo, yo estaba en el estudio. Y además algunos ya estaban quitando pedazos de pasto y otros butacas, etcétera. Y entonces Maribel dijo, Juan, es que quiero llorar. Le dije, pues llora, adelante, o sea, vive tu momento, emocionate. Sí, y, pues me... y obviamente lloró. Pues me imagino la emoción. Digo, yo creo que cualquiera de los que somos aficionados sentimos una nostalgia, una tristeza. Entonces sí, todo el mundo lloramos. Hasta yo lloré, que nunca lloro, fíjate. Muy bien. Bueno, Juan, ¿te agradó a ti esta charla o no? Claro que sí, me agradó bastante. De hecho, creo que por ahí ya llevamos como 50 minutos y se me fue muy rápido el tiempo. ¿Olvidó el reloj o qué? No, es que no queremos. Aquí no tenemos reloj precisamente para que no estarlo viendo, no estar viendo que ya nos debemos de ir ni que nos va a regañar ahí la mujer. Pero quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Muchas, muchas gracias. Te digo la verdad, me gustó bastante esta entrevista y ya va a estar pasando por ahí en los próximos días. Pero bueno, te vuelvo a repetir, gracias por aceptar la invitación y pues ojalá y algún día estés también en un programa en vivo. Con agrado. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas a la gracias, raza. Chócala. Ande. Ahí quedó. Ay, cabrón. Gracias. A ti y a ustedes. Oh, my God.